mapa de Mirror's Edge Catalyst es enorme según sus desarrolladores. Te decimos si Resident Evil 7 es una realidad y te contamos todo lo que necesitas saber sobre la nueva expansión de The Witcher 3. Hola amigos de Epic Network, a continuación las noticias más relevantes en el mundo de los videojuegos. Los encargados del desarrollo de Mirror's Edge Catalyst han revelado que el mapa de juego será realmente grande. Y con esto, DICE publicó una muestra en 3D que nos deja ver tan solo el distrito Anchor, uno de los muchos espacios que podremos explorar en la ciudad. Con respecto a esto, la compañía declaró: toda la ciudad será explorable. Hoy solo te mostramos el distrito Anchor, pero otros más seguirán. Esto nos aclara que en el poco tiempo que le queda para la salida de Mirror's Edge Catalyst, estaremos viendo más mapas de otros distritos. Mirror's Edge Catalyst está programado para salir este 7 de junio como fecha definitiva para PlayStation 4, PC y Xbox One. Si quieres leer más de nuestras impresiones sobre la beta cerrada, visita myepicnet.com. La E3 2016 está muy cerca, y siendo el evento de los videojuegos por excelencia, los rumores sobre nuevos títulos no paran. Uno de los que más ha llamado la atención de los gamers es la posible presentación de Resident Evil 7, un juego que regresaría a la franquicia a sus raíces, borrando hasta cierto punto lo que nos dejaron las entregas anteriores. Existen varios analistas que aseguran que el juego ya se encuentra en desarrollo y que durante la E3 2016 podremos ver un primer avance. El productor de la serie, Masaaki Takahata, recientemente hizo un comentario sobre la posibilidad de una nueva entrega en la línea principal de la serie. En una entrevista con Gendeki, se le preguntó específicamente sobre la posibilidad de Resident Evil 7, a lo que contestó: actualmente no podemos hablar al respecto, pero por favor, manténganse atentos. Por su parte, Serkan Toto, CEO de Kacham Games, declaró a través de su cuenta de Twitter que el juego se encuentra en desarrollo y que regresará a sus raíces, agregando que un diseñador que trabajó en Metal Gear Solid The Phantom Pain y el famoso PT de Kojima Productions estaba detrás de Resident Evil 7. Sin duda alguna, todos los que amamos esta franquicia siempre estamos esperando noticias sobre una nueva entrega, esa que nos haga temblar de miedo nuevamente, la entrega que todos queremos y necesitamos. CD Projekt Red ha distribuido un nuevo avance de The Witcher 3 Wild Hunt centrado en Blood and Wine. En este video nos presentan un ambiente más colorido y soleado, el que se desarrolla en una nueva aventura donde tendremos que cazar una misteriosa criatura que ha aterrorizado la población. Blood and Wine nos ofrece una aventura de 20 horas de duración en una región completamente nueva, invitándonos a visitar lugares tan emblemáticos como el Palacio de Buccleuch y la región de Chusseau, famosa por sus vinos y buen clima. La expansión incorporará, por lo tanto, más de 90 misiones nuevas, así como 40 puntos de interés, y estrenará un sistema dinámico de eliminación y distribución de enemigos. La expansión ofrecerá más de 90 misiones, nuevas mutaciones, armas, objetos y criaturas. El contenido para The Witcher 3 Wild Hunt permitirá a los jugadores estrenar el llamado New Game Plus, el nuevo modo de juego con mayor dificultad que ofrecerá la posibilidad de llegar a nivel 100 y usar una nueva interfaz de usuario. Blood and Wine, además de añadir estas mecánicas de juego, según se confirmó en su día, ofrecerá una extensión de terreno tan grande como las Islas de Skellige. Blood and Wine llegará el 31 de mayo a Xbox One, PlayStation 4 y PC. Si te gustó este video y te interesa estar informado de las noticias más relevantes en el mundo de los videojuegos, suscríbete. Yo soy Mariana Lagüera y te espero en el próximo video de las Epic News. El productor de la serie, Masaaki Takahata, recientemente hizo un comentario sobre la posibilidad de una nueva entrega en la línea principal de la serie.